¿Cómo se vienen preparando para la edición número 11 de la campaña contra el cáncer de mama? Bueno, llegó octubre, ¿no? Cada octubre para nosotros es un momento que nos invita a pensarnos desde un lugar diferente. La campaña se llama Sentirnos Bien es el Mejor Comienzo y bueno, este año acompañando lo que es el mensaje de la Comisión de Lucha contra el Cáncer, que es date una oportunidad. Y la realidad es que es eso, es darnos una oportunidad para saber cómo estamos, para pensar, llevar a nivel consciente la importancia de la prevención. Y bueno, en Montevideo Shopping, esta campaña llega con una campaña que fue premiada y que eso, por supuesto, nos pone el compromiso y nos eleva a la hora de pensar las acciones y materializarlas en beneficios y apoyos que sean, no solamente para prevenir, sino también para quien está transitando la enfermedad. Es así que llegamos a una campaña donde todo lo que se recaude va a ser destinado a acciones del área de educación poblacional, de la Comisión de Lucha, como siempre, y al Hospital de Clínicas, que en sus 70 años tiene dos proyectos que son muy, muy importantes y que queremos que se puedan conocer y que se puedan materializar. Uno de ellos es el Hotel de Pacientes, que un ala del octavo piso del hospital va a ser refaccionada. El estudio Gómez Platero hizo todo un proyecto para que personas que vienen del interior del país puedan quedarse en el hospital mientras se hacen todas las pesquisas y estudios correspondientes. Y el segundo es la DigniCap, que es este proyecto que tiene 2 años y que la idea es que personas, que mujeres que tienen que transitar el proceso de quimioterapia puedan hacerlo con el servicio de esta máquina que te permite conservar tu cabello, o por lo menos la mayor parte de tu cabello. Entonces esas son las dos iniciativas que vamos a estar apalancando. ¿Y qué jornadas se van a estar realizando en el marco de esta campaña solidaria? Bueno, lo primero, y que es convocarlos, tenemos nuevamente a la Berizo, que viene de forma honoraria a apoyar esta campaña, y se generó un evento que es exclusivo, que tiene que ver con el ballet nacional, el BNS, va a estar compartiendo ballet y rock por una causa. Quedan entradas todavía, pero venimos con una venta bastante acelerada, así que los invitamos a que puedan comprar estas entradas, que es el miércoles 11 a las 8 de la noche. Es el espectáculo donde las primeras bailarinas van a estar junto a la Berizo haciendo una performance que siempre nos llega al alma. Luego de eso, para contarles un poquito, tenemos como siempre los pañuelos de diseño que se venden en el shopping, en el segundo nivel, salen 250 pesos, son hechos por estudiantes de ORT, de Integra, de la Facultad de Arquitectura para el Centro de Diseño y de la Universidad Católica. Ellos todos hicieron a partir de testimonios de mujeres que transitaron la enfermedad estos diseños que se materializan en pañuelos que se pueden comprar. Durante todo el mes de octubre en Montevideo Shopping las mujeres van a tener la posibilidad de agendarse para hacerse mamografías de forma gratuita en el Hospital de Clínicas. En atención al cliente les vamos a pasar todos los datos también para que ustedes los puedan comunicar. Van a haber cupos limitados por día, pero durante todo octubre pueden registrarse en atención al cliente para realizarse de forma gratuita mamografías en el Hospital de Clínicas. También van a tener una charla en el movie. Exacto, el 24 de octubre Gustavo Servino va a estar dando una charla, como siempre, de esas que te llegan al corazón, para apoyar el Hotel de Pacientes del Hospital de Clínicas, y las entradas van a estar a la venta. Así que también es otra de las acciones que tenemos este octubre.